proyecto Pequeñas Voces es patrocinado por Educo, una organización que actúa a favor de la infancia y en defensa de sus derechos. Sean bienvenidos una vez más a nuestro segmento Pequeñas Voces. Bueno, Lindsay, te quería contar que el segmento de hoy es sumamente importante porque estaremos hablando sobre la promoción del arte y la cultura. En lo personal, ese tema me encanta porque estamos hablando sobre los diferentes tipos, por así decirlo, de opciones que tenemos para expresarnos, como el dibujo, los bailes, la danza, canciones también. Y pues sumamente siento que este tema es súper importante para la niñez, porque Educo está promoviendo actividades para que la niñez sepa expresarse a través del arte, a través de los colores, a través de las formas, y pues siento que es una forma súper divertida de aprender y al mismo tiempo ayudar, porque no muchos niños se sienten cómodos expresándose con palabras, entonces usan el dibujo, canciones, bailes, como te había mencionado anteriormente, para expresarse. Contame, Lindsay, ¿qué te parece esta promoción de el arte y la cultura? Me parece excelente que Educo esté promoviendo esto en la zona norte del país, porque hay niños que son muy vulnerables, porque no tienen los recursos suficientes para poder promover su talento, y también es muy importante que en la casita le ayuden a desenvolverse. Que si el niño quiere cantar, bueno, le vamos a ayudar con clases de canto. Que si el niño quiere tocar un instrumento, bueno, hay que llevarlo, hacer un esfuerzo. Me parece excelente lo que Educo está haciendo y que siga haciendo para que nos desarrollemos y así los niños se puedan expresar muy bien ante la sociedad. Mira, te quería comentar que Educo está promoviendo una campaña de tintura o actividad de tintura, donde los niños, digamos, aprenden a manejar las pinturas, las acuarelas, aprenden a hacer boceto y todo eso. En lo personal, a mí me encantaría compartir con esos niños, porque siento que, aparte de que les estoy ayudando, ellos me están enseñando a mí, porque ellos saben muy bien, les interesa ese tipo de actividades, y siento que Educo debería promover más este tipo de campañas para que los niños y niñas se diviertan a la misma hora que están aprendiendo. Camila, fíjate que hablando de bocetos, te cuento que el año pasado, que me metí a la clase de pintura, la profe nos pidió una libreta así de grande para hacer bocetos, paisajes, y mi mamá me compró un estuche de varios lápices, eran de diferentes tamaños, y la punta cambia, o sea, no es el lápiz grafito para todo, no, porque hay para difuminar, para hacer rostro, para hacer paisaje. De hecho, hay algunos estuches que traen borradores, porque no va a borrar con el mismo borrador de los cuadernos, de los útiles escolares. Es un borrador muy especial. Te cuento que no era la mejor haciendo boceto y haciendo paisaje, pero me la rifaba. Bueno, pues la verdad siento que Educo también está promoviendo esto y están enseñando cómo manejar con estos estuches, con este tipo de lápices. Porque en lo personal, cuando yo me metí en mi clase de pintura el año como antepasado, me acuerdo que yo no sabía qué hacer con los lápices. Estaba, no es lo mismo, que no se mira igual. ¿Qué hago con este? Sí. Entonces yo estaba re perdida. El profe me decía, pero sí, es obvio, aquí, yo, pero es que se parecen. O hay veces que me decían, usa este tajador porque el otro puede dañarle la punta. Sí. Y yo, ay, Dios mío, no. Y yo era la peor de esa clase, pero es que no era por la falta de ayuda, sino porque mi falta de comprender el tipo de lápiz. Entonces siento que aparte de aprender con estas campañas, podemos, digamos, cuando tengamos un amigo que le interesa el arte y todo eso, pues, y ellos no tienen la oportunidad de inscribirse en este curso o algo así, entonces pues le decís, mira, yo aprendí aquí, te voy a enseñar acá. Sí. Entonces es como que es sumamente importante. Entre porque amigos. Ajá, exacto. Entonces es como que Educo no solo te enseña, sino que también te da el mensaje de que puedes enseñarle a otros niños lo que vos aprendiste. Entonces siento que eso es sumamente importante. Educo te enseña, aparte de defender los derechos de los niños y de las niñas, te enseña el valor de la solidaridad. Y es muy bonito este valor. Te cuento también de que a mí me gusta más la danza que pintar y cantar. Me encanta bailar a mí. Y yo siento que la danza, donde expresan más los sentimientos, o sea, todos son muy importantes, hip hop, salsa, baleada, pero la que yo siento que más expresa su sentimiento es el ballet. El ballet es hermoso. Yo miraba una serie de ballet y la verdad me quedaba impactada
impactada de cómo bailaban esas niñas y cómo expresaban. Podían expresar terror, una escena de terror. También podían expresar miedo, alegría, tristeza. Y creo que esa es la danza. ¿Qué opinas vos de eso? Bueno, pues, concorde a la danza, pues siento que la danza es una forma súper bonita de expresarte. Y como decías, todos los tipos de danza, todo el género de música es sumamente importante. En lo personal, el que siento que más te ayuda a expresarte es el contemporáneo. Porque haces como movimientos grandes y todo eso y te expresas. Pero, Lindsay, lastimosamente llegamos al final de este segmento. Ay, Dios mío. Quiero decirte que quiero agradecerle a Duco por establecer este taller de pintura en la zona norte del país. Y espero que muy pronto vayamos allá para que nosotros también aprendamos a dibujar. Agradecerle también por toda su enseñanza a lo largo de estas 4 temporadas de Niños Cámara Acción. Me siento muy contenta por todo lo que he aprendido. Y este fue nuestro segmento Pequeñas Voces. El segmento Pequeñas Voces fue patrocinado por Educo, una organización que actúa a favor de la infancia y en defensa de sus derechos.